Nosotros ingresamos en la legislatura desde una organización de la sociedad civil, la Alameda, que es una organización que trabajó muchos años con el padre Jorge Bergoglio y el Papa Francisco en temas que tenían que ver con trata, con trabajo esclavo, con lucha contra el crimen organizado, liberación de personas de la esclavitud. Y la verdad que siempre consideramos que la política era la forma más alta de caridad. Siempre consideramos que la política tenía que ser un servicio al otro, al prójimo, al bien común, y por lo tanto nunca se nos pasó por la cabeza que un funcionario que sirve al pueblo gane 10 veces más que el pueblo. Por lo tanto, en la campaña electoral que nosotros encabezamos por UNEN, habíamos anticipado que si íbamos a ser electos, íbamos a cumplir con esa promesa y nos íbamos a quedar solamente con el equivalente al salario de un director de escuela y todo el resto, ante escribano público, donarlos a organizaciones de la sociedad civil. Ya tenemos donado más de 1.020.000 pesos, creo. Vivo en una casa muy sencilla, alquilo. Entré con una moto a la legislatura y pienso salir con una moto. Creo que es lo que tiene que regir a un político. Me parece que hay que entrar igual o más pobre de lo que uno ingresó, porque se supone que tenemos el honor de representar al pueblo y de servirlo. Y si tenemos el honor de servirlo, no podemos estar viviendo como una casta de Emirato Árabe mientras la gente no llega a fin de mes. Este sistema que Francisco denuncia, basado en el paradigma tecnocrático, en la idolatría del dinero, en la máxima ganancia, necesita políticos que le agarren el gusto a la plata. Él está absolutamente convencido de que lo que estamos haciendo es lo correcto, es lo que él hace, por otra parte, porque cuando asume como papa, lo primero que hace es irse a vivir a Santa Marta, renuncia a vivir en el Palacio Apostólico, baja el salario de los cardenales un 70%, usa un auto común y corriente. Y cuando era acá padre Jorge, cuando era cardenal Bergoglio, hacía lo mismo, vivía en el segundo piso de un cuartito del arzobispado, no vivía en la residencia, digamos, del arzobispo. Una de las razones por las cuales somos tan amigos, no solamente que compartimos las causas anti-esclavitud, en las que hemos luchado mucho tiempo, sino que además en la forma de vida compartimos la misma visión de la vida. O sea que lo más importante de la vida es servir al otro, concretamente, es tratar de construir una comunidad con centro en las mujeres y en los hombres y no en el dinero. Y bueno, y tratar de alguna manera de que la política se convierta en una buena palabra y en un instrumento de servicio para modificar realmente la calidad de vida de la población.